Comer a otra, va. Le damos. A ver, esto. Uf. Estos golpes debajo de un inicio, madre mía. Con 16 años, pues no lo he mamado yo esto. Y salían las caras de los Platero. Que por cierto, Juancho. Dime. Yo me compré una camiseta antes de conoceros. Porque me gustaba el ojo ahí. Dije, luego me compré la cinta de vídeo. Y salía ahí los datos de cada uno, los antecedentes. Juan José Olano Mezanza Mongol, flipa, ¿eh? Como las niñas que se compran las camisetas de los Ramones sin haberlos oído. Sí, sí. Y luego tenía las carpetas forradas del instituto con vosotros. Eso era... Sí, era muy feo. No, hombre, no, pero no veas tú cómo sonabais, ¿eh? La magia que salían ahí de esas guitarras y de la batería de Jesús. Y de tu bajo, tío. Sí, lo pasamos bien, la verdad. Y nada, pues fueron 11 años ahí con Platero y tú. ¿Y en qué andas hoy en día, tío? Pues ahora mismo, mira, en cuanto acabe la entrevista me voy a ir a ensayar con Jesús y con otro colega, que seguimos con la gripe. Seguís con la gripe, con Chema, ¿no? Sí. Ahí está. Oye, pero yo tengo los dos, tengo el Empapa en Sudor, tengo el Animal... Sí. Y se habló de un tercer disco que nunca ha salido. ¿Dónde está el tercer disco? Está hecho, lo que pasa que... La puta verdad es que hoy en día sacar un disco es hacer el tonto, porque no. Es como si no lo sacas, entonces lo dejamos ahí parado a ver si mejoraba un poco la situación. Y que va, ha ido empeorando y luego la pandemia y el rollo y ahí está el disco está hecho. Mira, así suena el rock and roll aguerrido de la gripe. Sube, Silvia. Y me parece que tocasteis en junio, ¿no? Sí, después de casi un año sin tocar, el primer momento que se pudo, pues nos llamaron para tocar una sala y llenamos ahí. Lo pasamos bien también. Pues nada, habrá que estar atentos. Yo creo que para veros voy a tener que viajar, porque bueno, pues llevo un montón de años. Me acuerdo que antes del Empapa en Sudor iban saliendo las canciones de poco en poco, fueron 4 o 5... canciones y al final tuvimos el disco y la gente en su casa dice, oye, pae, pero pregúntale por Platero. Rafa, dime, ¿qué tendrían los Platero que se siga hablando de ellos? Pues mira, fíjate tú, a finales de este mes, el 20 y pico de este mes, se cumplen 20 años de vuestro último concierto, Juancho. No jodas. ¿Qué tendrían los Platero, tío? Pasado mañana es el cumpleaños de Fito. Anda. Yo, Juancho, tío, joder, para mí es... no te lo puedes imaginar, la verdad, porque yo, ¿qué es eso? Con 18, 19 años, yo no sabía esto, que iba a pasar, he venido a la radio. Y madre mía, es que incluso... Claro, mi generación ya no es, no formo parte de la generación de PAE o de la vuestra, yo digamos ya soy de finales de los 90 e incluso con eso yo recuerdo, vamos, o sea, yo empecé además por el principio, empecé por el Burro Rock and Roll, me cayó en las manos y madre mía, yo flipé, vamos, en colores, no, lo siguiente, y la verdad que todavía a día de hoy... No sé, recuperamos todos los colegas que éramos entonces, ¿no? Y el vínculo de unión, el grupo de unión realmente de todos nuestros colegas de entonces era absolutamente Platero. O sea, sí, te lo prometo. Y eso que dicen, bueno, que no sé, que acabó así la historia, ¿no? Que medio difusa y tal. Vamos, yo estoy seguro que si os diese por volver, vamos, tendríais muchísima gente joven, ¿eh? Debemos un concierto de despedida, para mí es una asignatura pendiente que hay. Yo, vamos. Porque siempre me ha parecido triste morirte ahí como una vela que se apaga, ¿no? Total. Siempre he preferido la muerte en una explosión de una supernova. Venga, hacer un fiestón, pasarlo bien y hasta aquí hemos llegado. ¡Puah! Se acabó. Pues sí, bien. Sí. Y pues no sé, no te puedo decir ni que sí, ni que no, ni si mañana, ni si nunca, ¿entiendes? Eso está en manos de Fito. Yo sobre todo lo que os aseguro es que público joven, vamos, o sea, estoy seguro que lo tenéis. Y vamos, llenáis más que Fito incluso. No es cuestión de más, ni menos, ni mejor, ni peor. Yo creo que es un círculo que hay que cerrar, una etapa que para mí no quedó cerrada bien. A ti te vino de sopetón, ¿no, Juancho? Yo me enteré por una revista, encima que no era ni una revista musical, una revista, no sé cómo se llamaba, que salían tías en bikini, y vamos, me pareció un poco triste, la puta verdad, pero bueno.
Y oye, ¿qué te iba a decir? Dime. Yendo a los inicios de Platero, uno se pone a mirar en la Wikipedia y ve que hay incluso una antesala que se llamó ¿Qué? Y que hay una maqueta grabada. ¿Quién tocaba? ¿Quién cantaba ahí en los ¿Qué? No jodas, madre mía. Ahí estábamos Iñaki y yo. ¿En qué? No estaba Jesús y Fito todavía. ¿Y la maqueta quién la grabó? ¿Quién grabó las baterías? John Berzubiri, que es un amigo que teníamos aquí en Bilbao, y el bajista era Iñaki Lagos. Pero vamos, eso estás hablando ya de la época de los Godas, te estás remontando. ¿Y cantar quién cantabas, tú o Iñaki? No, cantaba el Mono. ¡Anda! Una historia curiosa, era un tío que... Tú fíjate... Era tartamudo total, y cantando no era tartamudo. Y luego cuando la gente iba a hablar con él y se ponía a tartamudear, flipaba. Pero bueno, sí, cosas curiosas. Fíjate tú que vamos a liar unas cuantas veces en Mis Rollos el Rock a Juanchu, y al final acabaremos consiguiendo poner la maqueta de los Que. Tú hablabas de generaciones, él es de la generación de los Leños. Yo lo sé. Yo soy de los Leños, sí. Yo toqué por Leño, la puta verdad. A mí ha habido chavales que me han dicho que escucharon a Platero y que eso les dio ganas de tocar y formaron un grupo. A mí me ocurrió eso mismo con Leño. O sea, yo antes escuchaba música, grupos y tal, pero no me planteaba. Hasta que de repente oí un grupo que hablaban de lo que yo vivía, de lo que yo sentía, y dentro de mí se movió algo. Dije, hostia, esto es más que música. Y era una manera de vivir realmente. Y fíjate que la que nos has elegido, pues bueno, abriendo el directo de la Sala Carolina del año 81. Ahí va este sí señor, ¿no, Juancho? Sí, sí, sí. Le decimos a Silvia que nos suba el sonido. Estamos haciendo tiempo a que la canción arranca. Venga, ya la presenta Rosendo. Venga, dale, Silvia. Y fíjate tú ahora qué cruce de bajistas. Rafa J. Vegas, este sí señor, ¿lo has tocado tú en directo alguna vez con Rosendo o qué? Sí. A ver, sí señor, no me viene nada. Yo creo que no, esta no estaba en el lote. Esa no entró nunca en los repertorios de Rosendo. Fíjate tú, de Juancho, Rosendo. ¿Vosotros habéis coincidido alguna vez más allá de la radio? Supongo que sí. ¿Con Rafa? Sí. Hijo, seguro, en alguna batalla seguro. Pues nada, ¿y tú qué tal estás, Rafa? También te hemos dicho a ti que hoy en este estreno de Mi Rollo es el Rock en Tarragona Radio, porque es nuestro programa número uno de una nueva etapa, poniendo canciones, pues un montón de gente, un montón de voces. Te hemos dicho también que nos elijas una canción. Oye, incidiendo en eso un poquito, supongo que a lo largo del tiempo me podéis contar alguna anécdota en común, ¿o no la hay? Ya que tú eres pues un anecdotista en tus libros, Rafa. Sí, pero yo ahora mismo es que yo no le pongo cara, a ver. Es el bajista de los Platero, tío. Ah, Juancho, joder. Es Juancho, claro, tío. Gracias. Joder, sí. Juancho Lano, Rafa J. Vegas, voy a tener que presentar yo ahora a estas alturas de la película, rock and rollera. Sí, pues mira, te voy a contar una. Un día estaba él pinchando el humor de Ona y me dijo que un tema, entonces yo en esa época había sacado Robert Palmer un disco muy rockero y tal, y no le hizo ni puta gracia que le pidiera More Than Ever, creo que era que le pedí. Sí, señor, y un día, tocó en el EVE con la gripe y tocó el día que palmó Robert Palmer, o sea, fue como cerró el círculo, ¿no? Que le dije, bueno, ya que ha palmado me puedes perdonar, ¿no? Qué bueno, sí, es cierto aquello. Me quedé flipado y digo, a ver, ¿qué quieres que te ponga? Dice, Robert Palmer. ¿Qué? Me puso un careto de decir, madre mía, Es que Dios, y este me pedirá los Led Zeppelin, yo qué sé, o... Sí, yo qué sé, ponme a Wham. Estaba preocupado, digo, a ver si está el disco que me pide y tal, y de repente dice, me cago en la leche. Me pilló así, pues yo qué sé, pues lo habría escuchado poco antes y las cosas... Oye, Rafa, sí, nada, Rafa, ¿y qué te iba a decir? ¿Cómo van las giras de presentaciones del libro? ¿Vas vendiendo bastantes copias córtate el pelo y búscate un trabajo? Yo me muevo en cifras muy discretas, pero bien, estoy organizando presentaciones y tal. El otro día estuve en Valdepeñas y ahora mismo estoy en Almería. Me he venido para acá a hacer una cosilla. Muy bien, muy bien. Y ahora mismo estoy en un estudio de grabación fantástico que hay en Almería. Se llama Ley, de Ley. Ley como el aeropuerto de Almería.
¿Estás ahora mismo, pero con quién estás ahora grabando? Estoy, sí. No, estoy de visita. Ah, muy bien. Estoy flipando con el estudio, con la gente de aquí. Mira qué bueno. Oye Rafa. Dime. También decir, he pedido la primera canción del directo del año y tú conseguiste que me firmase Ramiro el disco. Te di, me dijiste. Hostia. Y te di el disco, el vinilo de que yo tenía mío de toda la vida. Y me conseguiste la firma. Sí. Y te hice un conseguido ahí, pues mira, estupendo, sí, me alegro yo. Pues ahora ustedes no se lo van a creer. Ramiro Penas, buenas noches. No, hombre, me no. Me cago en eso. Es broma. Hostia, Ramiro. Por ahí va la hostia. ¿Queréis que os lo cruce en la próxima o qué? Joder. Bueno, yo sí me gustaría cruzarme con Ramiro. Más de una vez he deseado cruzarme con él. Bueno, pues dos bajistas o bajistas. ¿Qué saldrá de un cruce así, verdad? Esto es súper divertido. ¿Qué tipo de animal saldrá un cruce? Esto es una de las nuevas señas de identidad de mi rollo, es el rock. Pues sorprender a la gente. Soy la Isabel Gemio del rock and roll. Y pues aquí hemos tenido a Juan Cholano y a Rafa J. Vegas, bajistas o ex-bajistas, bueno, bajistas eternos, respectivamente Platero y tú. Hoy en día con la gripe, Rafa J. Vegas, bajista de Rosendo, hoy en día con la vida y con sus libros. Y Rafa, que nos ha seleccionado un tema para poner de los Dinosaur Pile Up. Cuéntame, porque esta gente son ingleses, pero suenan muy a la América de finales de los 90, tío. Sí, suena muy nu metal, esta onda así rapera heavy. Esta onda que empezaron con a los Rambi en sí, con Aerosmith, sí. El Talk This Way fue los que empezaron con el rollete ese, y parece que son dos músicas tan opuestas y han ligado muy bien. O sea, ha salido mucho grupo haciendo este tipo de, esto que se llama ahora, de mestizaje, ¿no? Y esto los oí de casualidad en el Radionomy y ya me interesé por ellos y ya pues con estas cosas del Spotify y tal, y este tema me lo pongo mucho, me gusta, hay mucha energía ahí en el... Pues bueno, viene desde un disco llamado Celebrity Mansions. Juancho, que sí, te mandamos un abrazo desde aquí, otro día te molestamos. Ojo, cuando te diga que es a las 8:30, no te pienses que te voy a llamar a las 8:30 de la mañana, tío. Pero otra es que vez. Estaba yo flipando, colega. Sí, digo, a las 8:30, y iba yo andando por el campo, caminando, sudando un poquito, y me dice, oye, pero no me llamas. Digo, Juancho, que es por la tarde, ¿dónde vamos? Con un programa de rock and roll a las 8:30, por favor. Escúchame, yo iba en el coche a trabajar, y acelerando a todas, se va a pasar un túnel, que ahí es justo donde se va la cobertura. Y estaba súper preocupado de pasar el túnel antes de que fuese las 8 que me ibas a llamar, ¿entiendes? Vamos. Pues nada, pero oye, bueno, que un gusto y que ya mismo te vuelvo a molestar. Y a ti, Rafa, pues más de lo mismo. Hay un WhatsApp cada 2x3 y hoy vamos a poner a los Dinosaur Pile y este Blackfoot. Muchas gracias, amigos. Venga, un abrazo, Rafa. Un abrazo. Venga. Un abrazo. I'm always gonna be a man, that I should get my shit together, pull it while I can.